Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Me llamo Juan Carlos y estoy aquí para comenzar un video sobre estiramiento y despertando en la mañana para empezar con un poco de movimiento. Estoy aquí representando la organización APIFM, Asian Pacific Islander Forward Movement, y estoy trabajando en conjunción con la maestra Nare, la maestra Soero, la maestra Linda, y hemos estado platicando sobre nutrición en el pasado, pero ahorita me pidieron si puedo platicar un poco con mi conocimiento sobre estirando en la mañana, ¿verdad? Y sí, estoy de acuerdo que estirando en la mañana y empezando con un poco de movimiento es muy importante, específicamente en estos tiempos que no lo estamos moviendo tanto en la casa, ¿verdad? So, lo primero que quiero que empezar con, déjenme agarrar mi lista, es aquí vamos a empezar con lo primero que quiero recomendar es empezar con una caminada entre la casa, afuera de la alrededor de la casa, afuera en su bloque, en su calle. Si puede empezar con unos 30 a 60 segundos, un minuto, ¿verdad? 30 segundos a 60 segundos de caminar. Un minuto si eso es muy poco y 3 minutos si siente que ocupa un poco más. Pero quiero que se empiecen a mover. Entonces van a levantarse, a caminar un poquito y van a sentir, tomen su tiempo, ¿verdad? Respiren, observen, fíjense a su alrededor y ya después de esa caminada van a regresar al video. So, para los que quieren empezar el momento ahorita, tomen su tiempo, pónganle pause, o regresen al video, pero vayan a caminar un poquito antes de que empecemos, porque es muy importante que antes de estirar o correr o calentar el músculo mucho, que empecemos con un poco de movimiento. So, esa caminada va a servir como el movimiento para esto. Okay? So, 30, 60 segundos de caminar, un minuto, 3 minutos, está bien, muy poco. Después que regresen de su caminada, vamos a empezar con nomás parándolos derecho y vamos a respirar un poco, ¿ok? So vamos a empezar con ese y después de allí vamos a empezar con otros más estiramientos que vamos a empezar a hacer. También quiero recomendar, es muy importante que empiecen la mañana con un vaso de agua. So que empiecen la mañana con un vaso de agua y si pueden también, con un vaso después de té, un vaso de té después del estiramiento o después que se tome su 1, 2, 3 vasos de agua, ¿verdad? So, el primer estiramiento que vamos a hacer, vamos a pararnos, ¿verdad? Vamos a pararnos así nomás derecho. De hecho, las rodillas vienen de alinearse con los hombros y las rodillas también se van a alinear con los pies. No pueden mirar mis pies aquí, pero vienen de fijar que cuando digo alinear, ¿verdad? Son las rodillas. Las rodillas van a tener que alinearse con los pies. So, alineado los pies, con las rodillas, con los hombros, con los hombros, y así sabemos que estamos parados derecho y directamente. ¿Ok? Entonces, hay que empezar. Entonces, vamos a empezar con parándonos derecho. Vamos a mover las manos aquí al lado, así, y dejar que descansen para abajo. ¿Ok? Podemos hacerlo una vez más. Y fíjense que la primera vez puse mis manos así, segunda vez puse mis manos así. Cada movimiento cuando los estamos estirando hace una diferencia. So, va a haber una diferencia en los músculos que estiramos así y así. Ok, so, el primer lo hice incorrecto. Hay que hacer el estiramiento así. Párense derecho, aprieten el estómago y los músculos del estómago, el centro.
Okay, y vamos a relajar las manos para abajo. Ya que llegamos así, vamos a seguir parándonos así, derecho. Y vamos a cerrar los ojos si gustarían o mantenerlos abiertos, pero vamos a respirar, ¿ok? Adentro de la nariz, afuera por la boca. Adentro por la nariz, afuera por la boca. Hay que tratar 7 respiramientos. Vamos a empezar con 7. Recomiendo para empezar 10 para el futuro y 15 cuando ya tiene mucha práctica y ya ha estado practicando esos sentimientos de respiración. ¿Okay? Hay que empezar con esos 7. Primero, ¿tanto? Y afuera, ¿no? Respirar. Tomen su tiempo. Y para afuera. Traten de mantener su postura alta. Derecho con el cuerpo, ¿verdad? Todavía fuerte, fuerte con los músculos del estómago. Respiren. Adentro, afuera, respire, afuera, okay. So, eso fue como 7 respiramientos para mí. Traté de respirar por dentro. Un buen tiempo. Cuando respiramos por así, vamos a sentir el aire. El aire que esté aquí enfrente de nosotros, que vamos a respirar. Y que tratemos de sentir mientras el aire está corriendo entre el cuerpo hasta que llegue aquí a los pulmones. Y un poco que va a llegar al estómago. Por eso es importante también, es parte de que queremos tener esta postura y mantener el estómago fuerte para que podamos tener ese control y ese sentimiento. ¿Ok? Entonces, eso ya nomás fue parando con postura y respirando con las manos al lado, como soldado, vamos a decir, postura de soldado, ¿verdad? Y respirando 7-10 veces. Todo eso quiero recomendar para empezar la mañana. Ayuda con las alergias un poquito. Ayuda para la gente que tiene un poco de dolor de cabeza. Y ayuda más a despertar porque estamos poniendo más oxígeno al cuerpo. Okay. Lo próximo que vamos a seguir de aquí va a ser estirando los hombros, ¿verdad? So, empezamos con... Este es un momento, ¿verdad? So vamos a hacerlo otra vez, vamos a ponernos derecho. Y esta vez lo que vamos a hacer es esta mano aquí, queremos que se estire a esta dirección allá, ¿verdad? Y esta mano acá, queremos que se estire en esa dirección, para allá. ¿Ok? So, los dos van a ayudarnos a estirar. Hay que empezar con este, o con este, ¿verdad? Y hay que hacer unos 5 o 7 respiraciones ustedes mismos, ¿ok? Yo voy a hacerlo yo mismo porque hace un momento aprendí que es difícil tratar de platicar mientras que estoy respirando. So, hay que hacerlos en nuestras mentes y ustedes van a ayudarme a respirar también. So, traten de seguir, ¿ok? Primero.
Y ya cuando terminemos de aquí, paren, dejen caer sus manos así, naturalmente, en la dirección en que se quieren caer. Okay, y ya después de ese, vamos a tomar la postura aquí de su lado otra vez. Y esta vez vamos a quedarnos con las manos así. Y vamos a, al mismo tiempo, muy despacio, en control, levantar las manos acá, hasta el cielo. Y vamos a también tener nuestra postura firme. Firme de soldado, la postura. Y empezar a respirar unas 5 o 7 veces por minuto, ¿okay? A su tiempo. No siempre debe que ser respiraciones tan profundas. Usted puede sentir cómo se siente más cómodo respirando respiraciones pequeñas o respiraciones grandes. Y mantengan su postura firme, estómago firme, pies plantados a la alfombra o al piso, seguramente, ¿verdad? Plano. Tenemos que tener balance para esto. Ok. All right. So, eso fue los que hicimos para estos músculos aquí de esta área, de aquí, que a veces no se estiran esos músculos suficiente. Y yo soy un ejemplo de alguien que me dormí mal, ¿verdad? Me desperté y tenía un dolor aquí en el músculo, todo esto, ¿verdad? So, para evitar un poco de eso, es importante estirarnos en la mañana, antes de dormir y cuando se le requiere, entre el mediodía también, ¿verdad? Pero muy, muy recomendado en la mañana o antes de dormir, y los dos si se puede. Próximo estiramiento que vamos a hacer de las manos va a ser, déjenme ver mis notas aquí, tengo unos que no me he memorizado. Okay. Son muy similar, vamos a ganar un poco más movimiento con esto, pero esta vez lo que vamos a hacer es vamos a hacer círculos pequeños, así, con las dos manos, ¿ok? Todo hacer con las dos manos. Bueno, mirar que mi mano de atrás, ¿verdad? Se está moviendo también. Entonces vamos a hacer 10. 10 cada lado. Tengo que empezar con este, ya que estamos aquí. All right. 10. Postura firme. Postura de soldado. Estómago firme. 10 plantados seguramente al piso. Balance. Hay que seguir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Me pasé. ¿Ok? Hay que seguirle. Vamos a hacerlo esta vez para atrás. So, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sí, muy bien. Cuando primero empecé ese, dejé que se descontroló mi espalda mucho. Por eso dije, hay que tener balance, pies plantados firmes, estómago firme, postura de soldado, porque queremos que nada más se muevan las manos. No quiero yo ser como que me estoy cayendo, ¿ok? So, yo también, cuando reconozco, cuando no hago algo correctamente, me gusta reconocer para que pueda seguir y no cometer el mismo error. So, hay que cambiar a este lado esta vez. Okay. All right. Va adelante, 10 veces, 10 segundos. 10 veces o 10 segundos. En este caso, estoy contando a 10 segundos. Es más fácil para mí. Todos van a moverse a un poquito diferente ritmo. So es más fácil de segundo. All right. ¿Listos? 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, sí, eso sentí inmediatamente
con este hombro aquí, con este músculo aquí, que tengo como un, no sé cómo se dice, como una, un nudo o el músculo que está muy apretado, sentí que aquí me estiró demasiado ahorita. Ahora hay que hacer el mismo, la espalda de atrás. ¿Okay? 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Ahí terminamos con ese. ¿Cómo se sienten? Espero que se sientan bien, ¿verdad? Esos son unos de mis favoritos para empezar a calentar los músculos. Ahorita vamos a seguir a otras partes del cuerpo. Era como estirar las piernas, que es muy importante, diferentes partes de la pierna, estirar un poquito como la pantorrilla. Vamos a terminar con un poco de eso. Hay que seguir con dos más estiramientos rapidito que son de los hombros también. Cuando vamos a empezar a correr, caminar, hacer un ejercicio, perdón, a veces se nos hace difícil porque no estamos suficiente estirados de los músculos. Cuando un músculo está bien apretado, no tiene hidratación, como el agua, no se han estirado, no tiene suficiente movimiento, se va a sentir muy apretado, pesado. Pero cuando un músculo está a su 100, con hidratación de agua, estiramiento, movimiento regularmente, la sangre va a correr por todas esas partes de los músculos y va a evitar que se sienta tan tenso y tan pesado, ¿verdad? Eso es muy importante también la hidratación. A que les haga falta ahorita este momento, por favor, tómense un poquito de agua. Ok, ya que sigue. Son los dos rápidos que muestro de mano que los faltan. Aquí otra vez. Postura de soldado, estómago firme y fuerte. Aquí, esta vez vamos a nomás con este, acá, y este lo vamos a usar así, para que se pueda estirar este para adentro. ¿Ok? Vamos a hacerlo así. 10, 9, 8, 7, 5, 6. 5, 4, 3, 2, 1. Cambiar. Otra vez será de aquí. Nada más lo movemos en su dirección aquí. Vamos a usar este para agarrar presión. Y no lo vamos a forzar mucho, nomás hasta que se siente que se lo tire un poco. Y ahí está bien. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y el próximo va a ser este aquí. Vamos a pararnos otra vez como hemos estado directamente, ¿verdad? Vamos a tratar de alcanzar aquí. Y si con cualquier de estos estiramientos, si no se siente cómodo, por favor, hagan pausa. Pueden parar por el momento, pueden seguir con el próximo si se sienten cómodos. O pueden empezar con lo que puedan para la cantidad y el tiempo que puedan. ¿Okay? Entonces, el próximo va a ser muy simple: pararnos con nuestra postura alta de soldado, estómago fuerte, pies plantados. Vamos a empezar aquí, tocar aquí esta parte de detrás del hombro. Y vamos a, con esta mano, agarrar este codo y alzarlo un poco nomás. Tenemos que aquí, como me enfoqué mucho en el hombro y la mano y lo que está haciendo eso, paré de tener fuerte y firme el estómago. Y eso va a causar problemas. ¿Sabes qué? Empezar otra vez. Fuerte. Y vámonos. 3, 2, 1, 10, 9, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cambiar. Para los que no lo sientan,
pueden seguirle 15 segundos. Para los que lo sienten mucho, pueden quitarle un poco de tiempo y nomás ir a 7 segundos. ¿Okay? Hay que seguir. Vamos a cambiar, se pueden mirar. ¿Sí? Esta mano aquí para ayudarnos. Manteniendo la postura firme y fuerte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Ah, muy bien. So, gracias a todos por su tiempo. Todavía no terminamos. Vamos a nomás tomar una pausa muy pequeña para que respiren, tomen su agua y voy a revisar mis notas para que podamos seguir, ¿ok? Ahorita vamos a seguir en un momento. Voy a estar revisando sus notas. Ok, hay que seguirle. So, lo próximo que vamos a hacer ya se va a enfocar un poco en la parte del cuerpo más en el centro. So, vamos a enfocarnos aquí en esa parte. ¿Cómo se puede decir? La cintura. So, la cintura es muy importante también de calentar antes de hacer ejercicios o ir a correr, ir a una caminata. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a hacer este aquí, en que, déjenme, voy a mover el ángulo de la cámara porque pueden fijarse un poco más. So, vamos a pararnos con los pies alineados con los hombros lo más posible. So, no puede estar muy abierto. No puede estar muy cerrado. Algo para que tenga un balance suficiente fuerte. ¿Okay? Cuando estamos así. Ya después de esto, cuando los movemos, con que empiecemos con un balance fuerte, está bien. So, vamos a empezar con este y sí los vamos a mover. So, para este, lo que vamos a hacer es, hay que empezar con el pie derecho. Vamos a pararnos bien. El pie derecho va a ir sobre este. Y manteniendo la balanza en este pie de la izquierda. Okay, aquí vamos. Pie sobre. Okay, no, no se mira muy bien. Un segundo. Aquí se ve. Alright. So, párense bien. Pie sobre este. Vamos a poner la mano aquí y vamos a despacio con eso que se mantenga alto. Postura de soldado con esta parte para arriba lo más que se pueda. Manteniendo el estómago firme, fuerte. Ok. Vamos a un poquito empujar de aquí para que podamos estirar esta parte de la cintura, ¿ok? Ya lo van a sentir, hay que hacer 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Ok? Hay que cambiar. Vamos a hacer esto. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Y tengan mucho cuidado con este estiramiento. So, este lo estoy enseñando porque no es uno que es muy común.
Es un poco más raro de escuchar ese estiramiento, pero sí ayuda mucho con esas partes de la cintura. Además que no pueda estirárselo de repente, con todos esos estiramientos, ha estado metiéndome al estiramiento paso a paso, segundo a segundo, poco a poco, ¿verdad? Porque lo que puede pasar, si nos atentamos mucho, a veces estirándonos, podemos jalar un músculo de repente muy fuerte, y si no estaba listo ese músculo, se estira o agarramos un como que se entume el músculo. Queremos evitar eso. Ok, esta vez vamos a hacer lo opuesto. So, mano a pie izquierda, mano izquierda. Esta vamos a guiar acá. Y esta vez esta mano va a ir a pie, aquí. Okay. Y todavía con el estómago fuerte, vamos a empujarle ahí un poco. Y empujé muy poco. No sé si fue una diferencia, fue como de aquí, aquí que empujé la cintura. Y acá siento la cadera que se me está estirando. Y sí se siente bien apretado porque en realidad yo no hago ese estiramiento muy seguido. Y ahorita pues no tengo tiempo, no tengo muchos días que he estado yendo a correr o a hacer ejercicio. So, no me ha estado estirando mucho, pero cuando me estiro, a veces se me pasa este. So, esto fue ahí como unos 7 segundos. Okay. Hay que quedarnos allí, perdón. Y ahora vamos a cambiar. So, ahora mantener postura de aquí, arriba, fuerte, seguro, plantado. Okay. Y ahora vamos, esta mano puede estar en el aire, puede estar aquí. Y ahora empujar de este lado. So, este va a empujar para adentro. Y aquí llegamos que lo siente que estire, de aquí vamos a contar. Cuando siente que esté estirando un poquito, empiece a contar de ahí. Ya que se lo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, muy bien. Okay, ¿cómo se sienten? Espero que un poco más relajado de aquí de la cintura, ¿será? Como les dije eso. Yo voy a tener que hacer ese estiramiento un poco más porque si en realidad siento que me hace falta. Alright, so de ahí hay que seguirle. Vamos a seguir a este aquí. Si voy a ocupar esta toalla, porque no me resbale, no me acomodarme. So, para esta parte van a pararse así, poco abierto, un poco despacio. No, no mucho, no muy menos, no muy poco, perdón. Y de aquí vamos a hincarnos así. ¿Okay? Y de aquí vamos a plantar las manos firmes aquí. Y con esta parte, con los codos, vamos a entrar el codo aquí a esta parte de la rodilla para que podamos estirar la parte de aquí, de adentro de los músculos de la pierna. ¿Okay? Entonces es muy, muy efectivo, muy importante. Y acomódense bien. Como estoy aquí en una toalla sobre el tile, se me está deslizando un poco, pero recomiendo pasto, alfombra, lo que sea que no esté muy duro como el cemento directamente o el saltado directamente. Pero ok, hay que seguirle. So, hay que hacer unos 10 segundos. Cuenten en su cabeza. Okay, fue como unos 10 segundos. So, no se paren. Me paré. Quédense aquí, hay que sentarnos. Okay. Siéntense. Ahora vamos a seguir. Vamos a tratar de hacer este. Vamos a poner los pies juntos, así. Entre los pies aquí. Y este también, postura buena. No podemos estar así agachados. Queremos una postura alta y buena. Y vamos a hacer 10 segundos así. Ok. Hay que tratarle. 10, 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Ok, ahora un pie para afuera. So, un pie para afuera. Y este pie así. Okay, y para este tenemos que estar bien así también. Muchos hacen ese y se hincan la espalda o como quieran. Deben que estar todavía directos, firmes de la postura de la espalda y del estómago, y ya después pueden alcanzar a este pie aquí. Okay. Vamos a hacerlo. Prepárense. 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Ahora hay que cambiar. Aquí lo que dije era, traten de no alargar la espalda tanto, traten de mantener una postura correcta. Y de ahí, 3, 2, 1. No tienen que tocar el pie si no pueden, sobre tiempo, que estiren más y más para poder. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. So de ahí terminamos con ese. Ahora vamos a seguir a... Sí, hice una orden incorrecta, me faltó una, pero vamos a regresar a ese. So, este que hice ahorita, como dije hace un momento, si no se siente cómodo, por favor avancen o pueden repetir la última estiramiento que les gustó, que se sintió cómodo, pero por favor no se esfuercen a hacer cualquier estiramiento o todos, empiecen con los que se sienten cómodos. Ok, so este vamos a hacer un base grande. Para este es muy simple. Vamos a bloquear las rodillas. Ok. Y manteniendo la postura correcta, vamos a tratar de bajar y tocar el medio. Ok. Y como dije hace un momento, si no pueden tocar, está bien, aunque estén estirándose. Cuenten a ustedes mismos